Estuve trabajando con Juan de Ábalos, con Víctor Ochoa y ya, bueno, allí estudié el doctorado en escultura en la Complu. Estuve 2 años de colaboradora honorífica en Quinto de Bellas Artes. Yo considero que la formación toda ha sido en Barcelona y el contacto con la tierra, con la naturaleza, con lo más humano ha sido aquí en el pueblo, lo social. Tengo mucha vinculación con el toro. Y el tema de la fertilidad, ¿no? El tema de cómo trabajas la tierra y cómo empieza a salir algo tan maravilloso como es una verdura, ¿no? O el árbol, o un árbol, el aceite, que para mí el aceite es puro oro. Sobre todo trabajo para asociaciones, ayuntamientos y de forma muy puntual alguien que te pide alguna pieza concreta. Si hago talleres, traslado donde quieran, me llevo todo el material. Y monto el taller. O sea, yo aquí los talleres que hago los fines de semana no se enseña a pintar y a colorear. Yo tengo 2 horas intensas con los niños desde 3 años que les hago dibujar con los ojos tapados con un antifaz, les hago ejercicios concretos para activar la parte derecha del cerebro, que es activar la creatividad. Y un niño es un niño, y un niño tiene que aprender a mancharse, a dibujar, a mezclar, alucinan cuando se mezclan dos colores y salen otro color, porque no tienen oportunidad ni en sus casas ni en el centro educativo. Entonces aquí desarrollas esa parte creativa. Que ser creativo no quiere decir saber pintar y colorear. Ser creativo es tener un problema y decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Es eso.